Hola, hola, mi nombre es Carla, bienvenidos a mi canal Delicias Express. Hoy voy a preparar con algo que iba a ir a la basura, algo delicioso. Quédate hasta el final, no te lo pierdas. Te voy a enseñar a hacer una super mermelada desde las cáscaras de limón. Primero que nada, le vamos a retirar la ralladura hasta que queden blanquitos, así. Ten en cuenta que podés guardar en el freezer, en un tapercito, toda la ralladura para cualquier preparación, salada, dulce o mismo para té. Cuando te queden así, las vas a colocar en una ollita y las vas a cubrir con agua. Las vas a cocinar, que no lleguen a desarmarse, aproximadamente 15-20 minutos. Cuando ya estén tiernitas, las vas a retirar del agua. No vayas a tirar el agua, que en un ratito te voy a decir para qué sirve. ¿Ves? Te tienen que quedar así, súper tiernitas. Las vas a dejar enfriar y las vas a cortar en trocitos pequeñitos, con la pulpa y todo. Y ahora, por cada cucharada de pulpa, va a ir una cucharada de azúcar. Esta receta es tan fácil y sencilla que no tiene receta. ¿Acordaste esta regla? Por cada cucharada de pulpa va a ir una cucharada de azúcar. Lo vas a dejar reposar hasta que largue su juguito. ¿Ves cómo te quedó ahí todo el almíbar? Y vas a guardar en una botellita el agua de la cocción. No la vayas a tirar, que es un remedio natural para problemas estomacales o de hígado. Espectacular, lo guardas en la heladera y dura 15-20 días, o si no, lo podés congelar en cubeteras. Ahora, en la ollita, la pulpa junto con el azúcar, lo vas a colocar y lo vas a cocinar aproximadamente media hora, 45 minutos, a fuego bien bajito, como cualquier mermelada. Tapadito y lo vas a ir controlando hasta que tenga este punto. No sabes lo delicioso que queda junto a quesos o manteca. Si te gustó esta idea y te pareció útil, dale like a este video, sumate a nuestro canal suscribiéndote, compartilo con familiares y amigos, que es gratis y a mí me ayudas un montón. ¡Chau, chau!